Hola, hoy quiero compartirles cómo hice este reloj de pared con la técnica del decoupage sobre film adherente. En el tutorial anterior les mostré cómo aplicarla en tarjetería para lograr un papel tipo scrap o papel decorado. En este caso la vamos a hacer sobre cartón para aplicar en este tipo de proyectos. Les muestro el paso a paso. Aquí tengo este diseño de servilleta que tiene este dibujo semicircular y despejado en el centro donde van a ir las letras, y esta fotocopia que hice de un texto que tomé de internet y lo llevé a Word, y ahí hice las letras con el tamaño que yo necesitaba. Entonces voy a retirar, que ya tengo separadas las capas de atrás, me voy a quedar solamente con la del dibujo y voy a ubicar encima de la fotocopia la servilleta, y como es traslúcida, bastante transparente, voy a acomodar las letras del texto de la manera que yo quiera que vayan. Voy viendo, ubicando así, y una vez que ya veo dónde quiero que vayan, las voy a empezar a calcar con un lápiz. Si queremos, podemos ir corriendo un poquito el texto, acomodándolo como más o menos queramos que vaya centrado, siempre cuidando de que no se salgan demasiado en el sentido en que están acomodadas las letras superiores, que queden igual de derechas, que no estén torcidas. Y puedo correr un poquito la parte de abajo si quiero ocupar otro espacio. Tengo entonces mi mesa de trabajo protegida, en este caso con un bastidor, la parte de atrás de un bastidor. Es una madera que protege mi mesa de trabajo del calor de la plancha. Y este papel film, que es el que se utiliza habitualmente para proteger los alimentos, que es un papel muy finito, común, que se vende en supermercados. Y lo voy a extender de esta manera, y por este extremo lo voy a fijar con una cinta de papel. Es a los fines de que se quede en esa parte y yo pueda estirar el resto para cubrir el cartón que voy a utilizar. El cartón que voy a usar es este cartón, que es un cartón común, ya es clarito. Si ustedes tienen un cartón oscuro, por ejemplo como este, tendrían que darle una mano de pintura acrílica clara, blanca puede ser. Y en este caso yo lo voy a colocar, la parte que voy a utilizar la voy a colocar boca abajo y voy a cortar el excedente de film en este extremo. A esta parte la voy a doblar y también la voy a fijar con un poquito de cinta. Y a esta otra parte también voy a levantar la cinta que puse. Se va a salir porque se va a pegar un poco, pero no tiene importancia. Doblamos el poquito que quede y lo fijamos con otro poquito de cinta o con la misma cinta, de tal manera que quede, se fije y se estire. Lo que yo tengo es el cartón que voy a usar con el film adherente encima. Entonces el cartón y el film lo estiro bien, y sobre él voy a colocar, mirando hacia arriba, la servilleta que voy a usar. Voy a fijarme bien que quede donde yo quiero, la estiro y voy a cubrirla con un papel para poder pasar la plancha por encima. Como ustedes pueden ver, en esta zona queda el papel film libre. Entonces lo voy a proteger con otro poquito de servilleta, que es la que retiré de la parte de atrás. De esta manera la acomodo, que quede pegadita a la que voy a usar. Y voy a cubrir con una hoja de papel
y voy a empezar a aplicar la temperatura de la plancha. La temperatura de la plancha hace que se derrita el papel film y actúe a modo de pegamento. La plancha siempre tiene que estar sin vapor, sin ningún tipo de humedad, calor seco. Si ustedes tienen una plancha a vapor, le suprimen la función o directamente utilizan una plancha común. Y así pueden ver cómo queda completamente pegada la servilleta sin arrugas. Si ustedes ven que hay partecitas en las cuales les puede faltar un poquito de adhesión, vuelven a colocar la hoja y pasan un poquito más la plancha en esa zona. Una vez que ya tengamos hecho el decoupage, vamos a tomar un plato en lo posible que sea transparente para poder hacer la ubicación más adecuada, la que más nos guste, de nuestro plato. Así vamos a tomar el perímetro, vamos a hacer esta circunferencia y por ahí vamos a cortar. Ahora con un fibrón indeleble, en este caso es dorado, voy a empezar a remarcar las letras. Para darle un poco de apoyo a este círculo de cartón, tengo esta bandejita de telgopor que también le va a dar como profundidad a donde va la parte de la máquina del reloj. Entonces, si ustedes tienen, puede ser también una más pequeña, yo porque tenía esta grande, y la voy a pintar porque como es muy blanca, para eso he preparado una mezclita de base acrílica blanca y pintura ocre. Para darle un contorno y un marco a este círculo, voy a utilizar esta tinta, que es una tinta distress, y este aplicador. Si ustedes no tienen o no consiguen esta tinta, igualmente lo pueden hacer con sombras de ojos, que se puede ir poniendo en una esponjita con un tono que a ustedes les guste. De esta manera vamos pasando por el contorno. Lo mismo voy a hacer con la base que acabo de pintar. Para lograr el centro del reloj, voy a marcar un círculo en una hoja de papel y voy a recortar para después plegar y encontrar el centro por el cual voy a pasar la máquina del reloj. Una vez que ya tenemos el círculo, lo que tenemos que hacer es doblarlo sucesivamente por la mitad, de este modo, así, hasta obtener el centro del círculo que vamos a poner sobre nuestro círculo de cartón a modo de molde y vamos a hacer en el centro una perforación. Vamos a levantar el papel para que la punta pase y marque la parte de abajo donde después vamos a hacer el agujerito por el cual va a pasar la máquina del reloj. Y ahora para marcar esta base, la voy a apoyar al círculo, lo voy a ubicar centrado, de esta manera, y con la misma tijera voy a hacer una marca, así, para romper también el telgopor. Como quiero que esta parte quede un poquito más elevada, no quede totalmente pegada contra la base, voy a utilizar esta cinta doble faz que tiene un poquito de volumen. Si ustedes no tienen esto, pueden utilizar goma eva.
o también algún pedacito de telgopor o por spam, como para que le dé un poquito de altura. Entonces yo acá ya pegué estas cintas, voy a retirar y voy a pegar haciendo coincidir los dos orificios que acabo de hacer. Si hago así, busco de que coincidan, puedo guiar así de esta manera y ahí hago presión. Para no hacer presión completamente y que se aplaste la bandejita, voy a meter la mano por debajo y voy a presionar de esta manera. Bueno, yo acá, como pueden ver, ya le coloqué las agujas, la máquina que está por el lado de atrás, y lo que me quedaría por hacer es poner este cordón todo en el contorno, irlo pegando con silicona, que es lo que quiero hacer ya para darle la terminación. Para disimular la unión del cordón, pegué estas rositas y también fui poniendo otras en el contorno para equilibrar la distribución. Y para continuar con el toque romántico, voy a colocar estas maripositas en las horas principales, las 9, las 12, las 3 y las 6. Y este es nuestro trabajo terminado. La frase para el alma de hoy ha estado presente durante todo el tutorial y dice así: nunca es tarde para hacer lo que amas. Nos vemos en otro próximo encuentro. ¡Chaucito!